Después de ver las cuatro películas basadas e inspiradas en este relato, y luego de analizar tanto las obras mismas así como el contexto en el que aparecieron, debo de insistir en que por mucho que IMDb diga o Wikipedia insista, no considero a Pánico en el Transiberiano como una adaptación de Who Goes There. Es más, lo dije en su momento, pues considero que tiene más de El Enigma de Otro Mundo que de la novela, por lo que tras todo este largo visionado y resúmenes, sentencio que las adaptaciones son las otras tres, La Cosa, su precuela y El Enigma de Otro Mundo, siendo Pánico en el Transiberiano una inspiración de una adaptación, Hija de la Hija, surgida a partir del material adaptado, creada de algo inspirado, una especie de nieta transmultimedia. The prophecy is true. Obviamente he dejado fuera las secuelas en cómics o el videojuego que, aunque se basan en una adaptación, el relato seminal sigue siendo John W. Campbell Jr., el que por cierto aparece en sus créditos como escritor de la obra original. Secuelas que no tengo a mal en ver o incluso resumir, pero eso ya es cosa de si hay alguien interesado. No he leído casi ningún cómic, solo la mitad de uno, pero el videojuego me lo pasé varias veces hace unos años y con ese al menos no tendría problemas. Si alguien lo quiere, por favor, comentario, no sé. Pero en lo que a adaptaciones oficiales se refiere, podemos contar al menos estas tres. Sin embargo, he estado hablando continuamente del material surgido a partir de esta obra, que de alguna forma se inspiraba en él mismo o en materiales surgidos a partir de él. Por lo tanto, es posible inferir que ¿Quién hay ahí? Es una historia seminal para muchas otras historias. La propia Pánico en el Transiberiano es el mejor ejemplo de ello, pero otras como Los Odiosos 8, que son abiertamente inspiradas por ella, o una película que he visto recientemente en Amazon Prime y que al menos en España sigue disponible a fecha de hoy. Black Mountainside, en la que varios científicos y paleontólogos, junto a nativos norteamericanos, examinan los restos de un yacimiento Clovis, en el norte de Canadá, y descubren algo más. No era spoilers, pero es un gran homenaje y, para ser de bajo presupuesto, tiene escenas realmente interesantes visualmente y algunos efectos especiales realmente perturbadores. La serie The Head, creada por los hermanos Pastor y disponible en España a través de Disney Plus, aunque tiene más bien ecos de Agatha Christie, tiene varios homenajes a The Thing, incluso a los propios protagonistas viendo la película durante su estancia en la Antártida. Además de que el propio Quentin Tarantino no solamente lo usó como inspiración para Los Odiosos 8, sino también para Reservoir Dogs, y además de otras series como Futurama o Expediente X, así como otros muchos productos, os dejo un enlace a mi vídeo de curiosidades donde podréis encontrar más material inspirado en The Thing y Who Goes There de John W. Campbell Jr. Es importante decir, llegado a este punto, pues que, aunque solo haya tres películas inspiradas realmente, la historia de John W. Campbell Jr. es probablemente uno de los relatos de ciencia ficción más importantes del pasado siglo, y junto con los escritos de H.P. Lovecraft, de los más representativos del terror cósmico, siendo junto a una de sus adaptaciones uno de los relatos más inspiradores de su género, así como una obra maestra de su escritor y uno de los relatos capitales de la primera mitad del siglo XX. En mis cuatro vídeos anteriores, sin contar las curiosidades, abordé el contexto histórico de las películas que adaptaban Who Goes There, ya que todas fueron hechas en décadas diferentes y bajo condiciones cinematográficas distintas. Pasamos por la serie B, hecha por la propia industria como método de cobrar más por sus productos. Pasamos por la industrialización europea del cine que elaboró la Hammer entre finales de los años 50 y principios de los 70. Abordamos el nacimiento del blockbuster como género y el reciente surgir del remake, la precuela o el reboot y sus derivados como género hollywoodiense. Tipos de géneros y corrientes que lamentablemente muchas publicaciones tienden a obviar o incluso evitar. En un libro de cine que recibí como regalo cuando era un adolescente, hace mucho tiempo, el blockbuster era apenas una página en un libro de más de 2000, y ningún comentario hacia la Hammer o la serie B como si fueran géneros que no existen o si solo fueran notas a pie de página de la historia del cine. Y puede que lo sea, pero ¿qué conclusión final podemos sacar de esta historia alternativa del cine?
Bueno, principalmente que me sorprende que en los libros de cine, o mejor aún, que los profesores universitarios, no incluyan la serie B o el blockbuster como un tipo de género o estilo. Algunos libros y profes ni siquiera hablan de la Hammer. Este libro, por ejemplo, ni siquiera habla de la productora ni en una nota a pie de página. No estoy diciendo yo que el cine de la Hammer sea capital en la historia del cine, pero forma parte de la industria audiovisual que permitió que el código Hays fuese reevaluado. Por otro lado, esos mismos profesores o libros tampoco hablaron del free cinema británico, así que... Recuerdo que en mis apuntes de cine, cuando estaba en la universidad, no estudié cine sino publicidad, pero incluía asignaturas relacionadas con los medios audiovisuales, apuntes que por cierto no puedo poner porque la profesora insistió muchísimas veces que ese PowerPoint, que simplemente se limitaba a resumir y esquematizar un par de apuntes de la historia del cine, eran su propiedad intelectual, con sus derechos, profesores de cine, copyright, dice. En ellos no había mención al free cinema británico o al blockbuster, pero sí al Dogma 95. Esperar risas. Hablaba de las majors, pero nunca tocó el tema de la serie B, y ya no hablemos de su interés por la Hammer, sino que se limitó a tocar lo de siempre, saltándose cosas importantes. Pero no os equivoquéis, esto no es solo para reírme del profesorado universitario, sino para hablar de, quiero decir, pretenciosidad e incluso prepotencia por parte de los intelectuales y teóricos del cine, absolutamente reticentes a incluir cine que, digámoslo bien, se sale de la norma. ¿Hablaría esta gente dentro de poco del cine de superhéroes o Marvel mismo de la misma forma que hablamos desde hace mucho de la Hammer? El blockbuster es lo comercial, y la Hammer se ha llegado a dar la vuelta y ser apreciada por un grupo más reducido aún de esos mismos intelectuales. Pero la serie B sigue siendo tan vilipendiada y tomada poco seria, que no hace más que recordarme lo que pasa hoy en día con la misma Marvel o Star Wars, y a la ya imperecedera pelea de si estos son o no cine. Del cine B o la Hammer se dijo y se dice igual. ¿Queréis hablar de cine de calidad? He visto toda la filmografía de Ingmar Bergman varias veces, muchas disponibles a través de Amazon Prime, por cierto. ¡Amazon, patrocinadme! Pero también he visto toda la filmografía de Adam Sandler y ¿sabéis qué? Con ambos en alguna película o momento concreto, hasta me he aburrido. Pero déjame ir aún más allá. Que alguna película de Bergman o Sandler me haya parecido aburrida, no dice absolutamente nada de ninguno de ellos. Eso solo habla de mí mismo y mis pésimos gustos audiovisuales, de mis gustos de cine o carencia de los mismos, pero en absoluto dice nada de Adam Sandler o Ingmar Bergman. Seguro que muchas personas se enfadarán conmigo por comparar a Adam Sandler e Ingmar Bergman, pero tranquilidad, ya termino. El cine de superhéroes como Marvel no es diferente al cine de la Hammer. Ambos siguen fórmulas, puede que Hammer no las siga argumentales, pero sí en espíritu, temática y argumentos. Siempre películas de terror gótico, repitiendo actores, sets y equipo técnico, y así estuvieron 25 años. Marvel no es diferente, y llevan 15. Es verdad que sigue en una fórmula que ya está algo sobreutilizada, y es verdad que me he saltado varias y aún así no me perdí nada en Endgame. Y lo absurdo es que Scorsese tampoco está errado. El error, en realidad, lo cometemos nosotros al exigir demasiado con algunas películas y no pedirle nada a otras. Exigimos a veces calidad argumental a películas de mero entretenimiento y otras veces entretenimiento visual a películas más bien reflexivas y de argumento. Si el cine de serie B es cine, o incluso un buen cine, ¿por qué Marvel no puede serlo también? Simplemente no le exijamos una profundidad aristotélica al cine de diversión, ni tampoco diversión salchichera al cine más intimista o dramático, e incluyamos en la filmografía a todo el cine, y no solo el que nosotros nos gusta, porque todas esas películas, nos gusten más o nos gusten menos, son importantes y sobre todo forman parte de la filmografía. Seguramente no estás de acuerdo con lo que digo y tu postura te lleva a pensar que un tipo de cine es bueno y el otro es malo. Marvel hace buenas películas. Marvel no es cine. ¿Qué importa el final?
Si te gustan y las disfrutas, es lo único importante. Ojalá pudiéramos disfrutar todos de las obras y a la mierda todo lo demás. Como he dicho antes, yo vería encantado un maratón de Adam Sandler e Ingmar Bergman, alternando Persona con Click, Fresas Salvajes y Corazón de Tinta. Ambos tienen cosas que me gustan, pero claro, la polarización del mundo moderno casi nos obliga a elegir a uno y rechazar absolutamente al otro. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Yo digo que no. No hagáis eso. Solo he conocido a una persona en mi vida que vería encantado conmigo el maratón Sandler-Bergman. Yo digo que veámoslo todo y juzguemos a posteriori la calidad o nuestro gusto por la misma. Veamos a Adam Sandler haciendo el capullo y luego el séptimo sello. ¿Por qué no? Por mucho que elijamos un bando, al final y a la hora de la verdad, lo único que estamos haciendo es apoyar el mercantilismo y el capitalismo hollywoodiense. Así que apoyémoslo todo. La próxima vez que veas el tráiler de una película de Marvel o DC y tu instinto básico sea rechazarla o amarla sin haber visto un solo fotograma, a lo mejor es que las grandes compañías del entretenimiento han conseguido entrar en tu cabeza y decidido por ti antes siquiera de que tú lo hagas. Confía en mí, soy publicista, sé de lo que hablo. ¿A qué viene todo esto? Es que por ahí vi hace unas semanas a gente alabar a la cosa y rechazar absolutamente la precuela, o hablar sobre la gran obra maestra que fue Pánico en el Transiberiano y lo mala película que fue El Enigma de Otro Mundo, y no podría estar más desacuerdo. Recordándome que las peleas con el cine siguen vivas a día de hoy, que seguramente nunca acaben. Marvel o DC, la cosa o la precuela. Al final, nada importa, ¿verdad? Y con esto termino. Espero que os haya gustado mi viaje por la historia del cine, algo más alternativa, y mis resúmenes de la cosa. Esto ha sido algo puntual y no estoy del todo seguro de que repita algo así. Ha sido mucho trabajo, aunque ha sido satisfactorio. Tampoco digo que no vaya a hacer más vídeos de la cosa, sino lo de los resúmenes más bien. Seguiré hablando de estos temas, películas y audiolibros. Así que si os ha gustado, no olvidéis el like, la suscripción y todas esas chorradas que la gente dice en esta plataforma. O no, yo qué sé. Sois libres de elegir, ¿verdad?